aprendí ahí en el conservatorio, la verdad, más que la parte musical, la parte pedagógica. Esa fue como ¿Cuál? ¿El inicio en la música fue una búsqueda propia o fue una imposición familiar? Como que en la familia dijeron, che, vaya a ser guitarra o... no, no, no. Se fue como dando, se fue organizando todo y cuando me di cuenta no sabía hacer nada más en la vida, sino tocar guitarra y como que no me veía tampoco ya haciendo otra cosa, así que se fue como dando ahí la cuestión. Entonces, nada, y muy bien, el apoyo bien de la familia, estuvo bien bonito todo. Así que bueno, ahí aprendí. Mario, yo te pongo a prueba. Yo en estos talleres los he ido poniendo a prueba a todos los artistas. Si haga esa guitarra acústica que está tuya de cuerdas de nylon, si no me equivoco, ¿te hace acordar alguna de esas obras en la adolescencia que has estado practicando que te hicieron renegar? ¿Hay alguna que todavía te estés acordando o quedaron ahí guardadas medias enojadas? No, pues que yo toqué una que se llamaba Recuerdos de la Alhambra y Capricho Árabe, me acuerdo, pero no, ya no. No, ya no me acuerdo de nada. Tal cual. Sí, Uno las sí. abandona en medio de enero. Me pasó eso mismo con saxofón. Empecé a estudiar clásico en saxofón y decir, chao, quiero que suene a jazz, que suene a blues y tenga otro timbre este instrumento. Sí, lo bueno que está ¿Cómo? la academia clásica es la lectura, ¿no? La lectura está buenísimo, porque en el jazz de pronto uno no se centra tanto en la lectura y es una parte pues que está buena de aprender. Así que Tal cual. Bueno, a ver, el lenguaje musical es el mismo para cualquier estilo, que es el lenguaje musical obligado, y uno por ahí no lo quiere saldear, pero suma muchísimo, ¿no? En la lectura, todo la armonía y todo lo que uno puede aprender, ¿no es cierto? En el estilo clásico que uno a veces no le gusta, pero es ahí donde se explica todo, ¿no? sí, yo por cosas de la vida, pues este semestre empecé a hacer una maestría en teoría de la música, pero todo inclinado hacia esa parte clásica. Así que ha sido otra vez Bien. volver a escuchar esa música, entenderla. Pues no, 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 no es de tocar, no es de tocar, sino como de analizar la música. Así que, bueno, está chévere también ver los principios de todo. Y toda la relación que tiene con el jazz es gigantesca. Pues, si no, en el jazz se condensó mayormente pues un estilo y una forma de improvisar. Pero eso ya venía funcionando desde mucho antes. Así que bueno, está bueno conocer todo eso. Yo la verdad estoy Jorge, aprendiendo mucho eso. ¿a los cuántos años fue tu primera banda, agrupación musical de adolescente? A ¿Te los, acordás? sí, claro, a los 15, Más o menos. 15 años le pongo, por ahí 15 años, la banda de rock. Bien. Sí, la bandita de rock Claro, eso. ¿Cómo se forma esa banda? Exacto. con ¿Qué tocaban? ¿Qué, qué, amigos qué? del barrio, amigos del barrio. Pues es que acá en Colombia hay una movida de lo que uno dice rock y pop, ¿cierto? Pero resulta que el rock aquí es un poquito más pesado, el concepto de rock, Bien. ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, era como por esa onda, pero también hacíamos cosas muy, muy suavecitas, no sé, Enrique Bunbury, ¿qué más tocamos? Algo de Soda Stereo también, bueno. Algo podemos ir escuchando. Ahí va. De Ahí va, mira vos. Bunbury, no, no sé. Algo que no hagas escuchar que te acuerdes. No, pues sí, uno Quiero llevar al pasado, te quiero llevar a tocar algo del pasado. también. Esto, la pura chisga. Ah, eso es un temazo. Eso sí, no se me va a olvidar nunca, yo creo que también se lo toqué. Paso, te paso. Sí, no, eso no se olvidará nunca, yo creo. Claro. Sí, chévere. Pues igual, igual es Y música como que queda esas para bandas muy. fueron las que te... ¿Cómo? No, digo que esos procesos que hoy uno no se acuerda,
son los que suman a esto que dijiste recién, de que no me acuerdo cómo fue el momento en el que ya dije que me iba a dedicar a esto, ¿no? O sea, un momento te encontraste ya siendo guitarrista, sin haber dicho yo voy a ser guitarrista, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso de 19, 20, 18 años? Así, che, a esto me voy a dedicar. Sí, pues cuando uno termina el colegio siempre está esa decisión, ¿cierto? Que supuestamente uno de ahí se toma como una decisión importante. Y pues yo ya venía con el proceso de estudiar música, así que sí, como le decía ahorita, no, como que no me veía haciendo cosa. No se me pasaba por la cabeza, no entendía nada más tampoco. Así que nada, me metí directamente a eso. Y igual también cuando uno está estudiando música se empieza a confrontar muchas cosas, ¿no? Sobre lo que es el arte y sobre lo que es la industria también. Bueno, todo es un cambio constante. Digamos, yo el hecho de haber estudiado clásica y de un momento a otro abandonarla y dedicarme solo a la guitarra eléctrica, ese cambio fue muy importante, digamos, pues en mi carrera que llevo pues con la música, que fue como cada vez delimitar más. Entonces, digamos, uno le gusta el rock y un poco de cosas, y luego va delimitando que el blues, que el jazz, que una línea, y cada vez lo hace más delgadito, ya que uno se da cuenta que abarcar tantos géneros o tantas cosas, pues también es pues muy difícil, a no ser que uno sea alguien muy virtuoso, y pues no, por ahí no es mi caso. Sí. ¿Cómo se definió la carrera profesional tuya y cómo empezó y hacia dónde, cómo se fue direccionando o apuntando, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo te encontraste en ese proceso de pasar a ser un estudiante o un músico guitarrista a ser ya una persona, un profesional? O sea, ¿cómo te encontraste? ¿Cómo fue esa transición, esa metamorfosis? Claro, pues ahí siempre está ese miedo cuando uno ya se va también a graduar de la universidad. Pues de pronto si uno eligió la carrera de hacer música, y decir, bueno, ¿cómo voy a facturar? ¿Cómo me voy a conocer? ¿O cómo? Y eso fue cuando terminé de estudiar en Buenos Aires, que me regresé para Colombia. En ese viaje... En ese viaje con, y bueno, ese retorno otra vez para Colombia, ir a ver qué iba a suceder, porque hace 8 años no vivía en Armenia, en mi ciudad. Entonces es llegar a ver qué conexiones hace uno, cómo es el tema. Y por suerte llegué a Armenia, y pues Armenia es una ciudad muy pequeña, y el tema del jazz no estaba como, o no se veía de pronto como muy... o mucho, no se veía, y entonces nada, empecé como a armar un grupo de jazz, empecé a mostrar por ahí lo que llevaba haciendo, y nada, entonces aquí en la Universidad de Quindío, y ahí se empezó como a formar con los estudiantes, entonces ya uno a los bajistas les muestra cómo hacer el walking, a los bateristas les muestra la idea pues del swing, y se empieza a formar como un movimiento pequeño de jazz, y pasan los años, entonces ellos también empiezan a armar sus grupos, y de un momento a otro se empieza a mover una idea grande y una necesidad, y empieza a generarse un público, y bueno, empieza como a crecer una cosa ahí. Obviamente también es aprender a mover toda esa situación, y si es como que es enseñar mostrando y tocando, por ahí es lo que yo he visto. Entonces, porque hay muchos maestros que yo veo que solo los dedican a dar clase, pero no nunca los veo tocando, y eso no transmite tanto, ¿no? Entonces no hay como una conexión directa con los estudiantes, ni con los estudiantes, bueno, con los muchachos. Entonces, nada, la idea siempre fue tocar mucho, muchos festivales, he ido a muchos festivales, a muchos talleres, nada, he podido viajar mucho con todo esto, y nada, ya llevo con la universidad, yo voy como 9 años ya, uy, bueno, ya llevo bastante, ya estoy viejo.
Estás dando clases. Estás dando universidad. Sí, en la Universidad del Quindío, ¿Qué universidad estás dando? la Universidad del Quindío, sí. Hay un programa ahí de Bellas Artes y ahí Muy bien. estamos con toda la parte de jazz. Entonces me to pues estoy como encargado de las agrupaciones de jazz y del proceso de guitarra jazz también. Entonces está bonito, está bonito. Pues es como Muy un bien. engranaje, ¿no? Porque uno tira una idea y si los muchachos se animan, le copian a uno y tocan y luego se arma un todo, porque pues uno solo no podría hacer una movida de nada. Entonces, porque ellos se animan y son súper, súper chéveres, copian bien. Parece que los estudiantes te quieren, que los estudiantes te quieren un montón, mira la cantidad de conectados ahí. Así Epa. que vamos a darle un espacio también a ellos para que hagan preguntas. ¿Ah? A ver, prendan sus cámaras, así el pueblo los ve y pueden hacer preguntas. Un lindo espacio ahora para preguntar, para compartir ahora sí ya cuestiones más técnicas de Uy, instrumentos. por ahí está mi Mira querido que piano. me conocí, mira, así lo logramos identificar. No se quiere. Guillermo. El máster. Guillermo. Ahí Vea, está, ahí lo vamos a compañeros, ver. les Con presento a... Les presento al máster de máster. preguntar, así que vamos, arranquemos con esta parte, el que quiera tirar preguntas, Listo, yo escucho pues ahí. el que quiera hacer una pregunta, un comentario, habilite el micrófono. Todos pueden preguntar, menos Marigleno. No, 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 no me va a preguntar nada raro, Guillo. Yo tengo una pregunta. Ahí veo. Ahí escucho un poco entrecortado. Pero bueno, pregunto. Ahí veo atrás que tiene dos amplificadores. Sí. ¿Cómo? No, que si no, que nos cuente y ¿qué son y si les gusta? Creo que hay un box ahí, puede ser. Sí, pues hay un box AC15 Ajá. que tiene un tubo en el preamplificador y este Laney es un LV200, también tiene un tubito ahí en el pre. El de arriba es una porquería y el de abajo no, no tanto. Este me ha dejado tirado muchas veces, pero bueno, nada. El de abajo está chévere, el de abajo está chévere. El box es un poquito brillante, eso sí, pero está bueno. Tengo también un Fender Blues Junior, ese sí es mi favorito. Ese sí es como el que más uso cuando tengo que salir a tocar. Sí. Porque todo es de tubos y entonces el sonido está, uf, está bacanísimo ese sonido de tubos. Así que Claro. bueno, es como el que más me gusta ahí. Y o sea, cuando vas a tocar jazz o cuando vas a tocar rock, si usas los mismos o no sé, a mí me pregunto si en el jazz se usa tanto el sonido valvular o no tanto como en el rock que necesitas más distorsión o eso cómo lo manejas. Pues ahí depende, la verdad. Mucha movida de jazz usan unos de transistores bien potentes, pero yo uso el mismo Blues Junior para todo. Lo único que hago, la verdad es que me da mucha mamera, pero lo único que hago es que le bajo el potenciómetro a la guitarra y ya opaca un poquito si lo quiero hacer sonar muy jazz, pues, pero igual es como eso. Sencillito, ahí se siente, digamos, puedo tocar.
Ahí está con el potenciómetro arriba. Y acá se lo cierro. Acá se lo abro. Pues sí, la idea también es que hay que ver de no complicarse uno mucho cuando va a tocar, porque si a veces uno va a tocar y le ponen un amplificador que ya está en el festival o en el concierto, bueno, uno tiene que saber cómo amoldarse a esa situación, ¿cierto? Porque casi siempre pasa y ya cuando van sumando los años, ya la espalda no da para cargar el amplificador. Ya le toca a uno, pues sí, tocar con lo que le pongan, entonces es como claro. Eso, cada vez, yo me he dado cuenta que como que cada vez uno quiere cargar menos cosas, entonces es buscarle la vuelta a la ecualización desde la guitarra, por ahí desde el golpe, qué sé yo, claro. Yo he visto hasta mucha gente que hasta cambia la púa y la tocan así de lado para que ayudarle a bueno, como que usan muchas vueltas para relajar. Y hay que estar preparados para la guerra, ¿sí? Porque claro. Hay veces uno llega a un festival y le tienen todos los juguetes, y hay otros que sí lo dejan morir a uno, así que hay que saber mucho de eso. También darse uno una, aprender también un poquito sobre ecualización y sobre esa cosa de cómo poner bien los micrófonos.